me at least, the pitches of the best projects. I think we are ready to start with the first project, Stephanie. Hello, my name is Stephanie Buschert. Welcome to the innovation stage. My project is called Miss Bartos' Laboratory, and the problem I was approaching with this project was that there are not enough women in technology. So why is that? I was trying to find out why, and my personal impression is it's very male-dominated still. So a lot of girls are hesitant to start to play with technology because they think it's something that men or boys do, boys games. So what I try to do with Miss Bartos' Laboratory is change the connotation from boyish to can be girlish too. By making it playful, making it intuitive, making it creative. So what I do is I give interactive tech workshops for girls and women. It takes place in Vienna in a hackerspace called MetaLab. And I also do workshops in Berlin, in Munich, in Rotterdam, and different other cities. It's about building a network. So what do we do in these workshops? We try to encourage girls to share their knowledge, be aware of the things they already know, be aware of the skills that they already learn, and share them and teach each other. And that inspires them. They see, okay, if this girl can do that, and if it looks so nice, then I can do that too. So what happens is they collaborate maybe, they do a project together, they imitate each other and build on each other's knowledge. So in the best case, it really changes their self-image. So, wow, I can hack a mobile phone, you know, I can build a social networking platform, or I can use a microcontroller. It's not magic, it's demythified suddenly. So yeah, I can change the world in the best sense. So yeah, what we do in the workshops is we play with sensors, we make analog sensors from natural materials like graphite, things that you might not usually use for sensors. For example, touching things, haptical things, connecting the computer differently than a mouse and a keyboard, but sensors that you do yourself, you make yourself. So our equipment is the normal electronics, like you may even know, potentiometers, resistors, motors, plus self-made analog sensors. And we use a very nice microcontroller called DigiPad and Arduino, which, because it looks more friendly and not like a car or a fighter robot, girls feel like, oh, I could play with this, I could build a circuit with that one. Maybe connecting an LED on my sweater with a switch on my trouser. So yeah, it's an intersection of creativity, art, technology, open source technology especially, and social change. Here's, for example, one the starter project by a girl. She wanted to make this fur hat seem alive. So she made a motor inside that made it look like it was breathing. With an Arduino. And then we made LED matrices into fabric. It's a lot of different women coming. We made LED hats. We were measuring resistance of natural materials like roses or, like I said, graphite, ink. Learning how to solder, how to do electronics, how to connect it with software. And it's fun. So people return. And it's not only software skills and electronic skills and physical computing skills, but just everything that girls think that they don't want to talk ask their boyfriend for, but they want to do themselves. Like, for example, repairing their bike, or simple things like sewing something. So it's in the hands of the participants what they want to share. So in the best sense, what my aim is with the workshop is that we see, okay, wow, it's not someone else doing this for me. It's me who's the producer, who can be a maker, who can actually change things, find solutions to problems that I perceive. Last summer, I organized a festival for women into open source technology, where they all came together, and everyone had made a workshop, and everyone shared their skills. It was called Eclectic Tech Carnival.
And this is a photo of the participants. Oh, okay, I have to. But yeah, I'm actually already done with my presentation. Are there any questions? Okay. Ah, questions. Yeah, so Ms. Matos' laboratory takes place in different cities. You can check out my blog, that's here, missmatos'laboratory.org, for checking out what we did and what we're gonna do. And as I said, it's women only, girl only, because they feel more free to play and to ask questions. If it's a mixed boys-girls workshop, then sometimes the girls are very hesitant to say, oh, I would like to try this, because they think, oh, the boys already know how to build a car. So they don't even come and ask how to make a fan move, you know. So they maybe have different approaches and they take more time to start and have courage to do it. But then they have really different eyes towards technology and they really do different, like they have a different approach, of course. So if you foster this talent, you have a different approach to technology and a lot of energy set free and a lot of innovation set free. Sorry for the delay. This is David Christensen and I'm Mia Matza. Together we designed and made a prototype for something we're calling the Professor's Laboratory. The Professor's Laboratory was originally designed for a Danish amusement park called Danfoss Universe. They tried to teach children in a playful and entertaining way about science. So that was naturally our goal. Alright. What is the Professor's Laboratory? As I just said, it's a virtual laboratory. And what it basically is a flash game that's connected to an Arduino board and to some ultrasonic rangefinders that are basically sensors which detect ultrasound. And we will just give you a short demonstration about how this works. So, we have the flash game here, and we have this box where you stick your hand into all the users. And in order to control the game, you should take the detection movement, and you can pick up bottles or other materials, you can mix them together, and get some sort of reaction. So, when we designed this game, it was important for us for it to be as entertaining as possible. So we had to see what option Flash had, what options there was out there that was cheap because of the lighting prices, and what are the interesting things that was going on in the console industry, computer industry, what the children was playing with at this very moment. What we came up with was that sensors are very widely used, and because we used Flash, we found out that we could put those two together. One of the big things about Flash is that it can be used for different purposes. One of them is that it can easily be transformed into mobile applications or applications of PDA. This means that by having a starting point that is an amusement instead of a theme park, you now use it to make merchandise. This merchandise you can then sell or use in advertising. One of the other things we looked at was that this is a prototype. So what could it be in the future? By keeping on adding electronics to what is already there, you can essentially create a whole laboratory. That is done by adding something like sprinklers. So when you pick up water, it explodes, you get water in your face. You can use more
vibrating floor to get that sensation of shaking. You can use smoke generators. And as we have seen in movie theaters over the last couple of months, 3D and 3D goggles are something that we use more and more and often. So you can make science goggles that look like that, and you can use it to make the screen more playful and seem more real to each other. Other uses. One of the things that is, well, good, practical about this idea is that it's easily modified. So we have this flash screen, which is very basically at the moment, but as you can see here, by adding very few changes, we are able to make something like a cake game. Something like a cake game or a game for a zoo. And for something like zoo, you are able to make games with sensors, then put them at every animal, and then, well, at one point you will have so many mini games you will be able to sell them at your park. That's the basic idea. Thank you very much for listening. Buenas tardes. Imagino que muchos de vosotros sois ingleses y no habláis español, pero voy a hacer la referencia en español, lo siento. Este chico es Fernando, yo me llamo Naranjo, nos hemos dedicado toda nuestra vida a estudiar cosas relacionadas con tecnología e informática y venimos a presentar un proyecto. Venimos a hablar sobre la tecnología multidatos. Es una tecnología de la que últimamente se está hablando mucho y que tiene a muchas empresas alrededor empezando a trabajar con ella, incluido Microsoft. Y bueno, todos los dispositivos móviles actuales pues funcionan tocando sobre la pantalla con los dedos. Y bueno, hay mucha gente ahora mismo moviéndose alrededor de multidatos. Multidatos tiene mucho tiempo. Ha habido muchas formas de afrontarlo. Tenemos pantallas táctiles desde hace muchísimo tiempo que funcionan se pueden ver en cualquier aeropuerto para configurar el avión. Esa tecnología tiene muchísimos años, pero es una tecnología muy cara. Últimamente se han estado popularizando las interfaces multitouch basadas en tecnología óptica. Consiste en que se realiza la detección del movimiento, de los gestos del usuario de la pantalla utilizando luz, en vez de utilizar pantallas capacitivas o resistivas. Y esta tecnología tiene muchas ventajas. Por lo pronto es muy barata. Es mucho más barato. O sea, actualmente, gracias a los procesos de producción, comprar una pantalla pequeñita, como la de un portátil, como el Zeus, es sencillo, es accesible. Pero si quieres montar una pantalla mucho más grande, tecnología multitouch que existe táctil, directamente con sensores en la pantalla, es muy cara. Entonces la opción óptica últimamente está volviéndose muy, muy famosa. También la óptica es muy escalable, como digo, el tamaño de la pantalla no es relevante y es muy accesible ahora. Antiguamente, es una tecnología que también existía hace mucho tiempo, pero antiguamente los ordenadores eran incapaces de hacer el procesamiento digital necesario para que esta tecnología funcionase. Con los ordenadores que tenemos hoy en día, cualquier persona en su casa puede construirse una mesa multitáctil sin ningún problema y por un precio bastante bueno. Microsoft ha construido hace poco una mesa parecida, se llama Microsoft Surface, una mesa así de esta altura. Supongo que ahora no voy a hablar de ella por internet, sino pueden poner Microsoft Surface en YouTube y encuentran un montón de vídeos. Es una mesa así, pequeñita, tendrá bastante tamaño. Y tiene algunas aplicaciones pues, para los bares. Han explorado esta tecnología, Microsoft. En general, las aplicaciones que se pueden utilizar para multitouch de cualquier persona nada son muy variadas y como actualmente nadie está explotando esta tecnología de una forma masiva, digamos que el mercado está muy abierto a la imaginación. Tenemos desde aplicaciones para bares, pubs, casinos, aplicaciones no solamente para que el cliente pida la bebida que hay que tomar y para que la pague, sino también para que se entretenga mientras está en el local.
aplicaciones de juego para los casinos. Bueno, en museos, en exhibiciones, en aeropuertos, pues imagínense, desde pantallas mostrando un cuadro, la posibilidad de interactuar con él, hasta, no sé, un stand de publicitario que permita a los usuarios que están viéndolo pues, pedir más detalles utilizando sus manos, poniéndolas sobre el cristal. En concesionarios, en cualquier tipo de tienda, para permitir al usuario configurar el coche, por ejemplo, que quiere comprar y que lo vea en la pantalla cómo va a ser. En fin, tiene una cantidad de aplicaciones, bueno, muchísimas. Esta es Microsoft Surface, se hablaba hace un momento de ella, creo que la foto no se ve muy bien. Se ve aquí a tres chicas utilizándola, eso es un juego de la mesa. Ahora mismo Microsoft está haciendo aplicaciones para pubs, restaurantes y juegos. Pero Microsoft Surface tiene un problema, es que su coste ahora mismo al público es de entre 10.000 y 15.000 dólares. La versión de 15.000 dólares es la versión de desarrollo, pero vale 15.000 y algo, y viene con los packs para desarrollar en y tal, y es muy, muy, muy cara y muy poco accesible para el desarrollador. Además, con una persona que quiera distribuir 10 mesas, pues hombre, levantar 10.000 dólares por 10.000 dólares es mucho dinero. Nosotros hemos traído aquí una mesa, un prototipo de la mesa, y hemos conseguido, a base de hackear un poco y jugar con la tecnología, reducir su coste de fabricación hasta 800 euros. Es básicamente el proyecto que estamos presentando aquí. Estamos presentando nuestra mesa, ¿vale? Que tiene un precio muy accesible, es muy ergonómica, porque si se fijan en esta foto de la Surface, estas chicas están sentadas hacia adelante. Esto probablemente es de dolor de espalda al rato y cosas así. Esto es una mesa que se puede sentar con una silla normal y corriente. Tiene todo tipo de aplicaciones, funciona con cualquier aplicación multitouch, cualquier tecnología. Es escalable a cualquier tamaño, si quiere hacer una mesa gigante se puede hacer, si se quiere hacer una barra de bar se puede hacer, si se quiere hacer una pared en un museo se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y pues de cara al futuro pues tiene muchísimas aplicaciones y muchísimas opciones, porque actualmente no está trabajando en ello. Vale, gracias. The next speaker is Bueno, yo también voy a hablar en castellano, aunque la presentación está en inglés. Creo que tenéis un servicio de traducción simultánea, así que no. Me acabo de apagar, vale. Bueno, voy a hablar un poco de Pinocchi, que es el proyecto que he presentado, pero os voy a hablar un poco del contexto en el que está situado. Yo empecé haciendo ese tipo de proyectos y hace unos meses creé mi primera empresa dentro de la Universidad de Deusto. Entonces, os voy a empezar a contar un poco cómo empezó el tema y después os hablo de Pinocchi. Bueno, el primer proyecto que hice fue NIME, que es un proyecto que utiliza los acelerómetros. Fue el primero en utilizarlos para relacionar un teléfono móvil, en este caso un Nokia N95, con un ordenador. Y quedó finalista en el Nokia Mobile Rules 2008, que fuimos invitados a presentarlo en Nokia en Helsinki y se publicó con una licencia libre GPL y ha tenido más de 300.000 descargas. Os voy a enseñar una pequeña demo de cada proyecto, que los tengo aquí ordenados, muy cortita, porque si, para resumir un poco cómo funcionan. Y bueno, esto es el primer vídeo que se presentó en YouTube y bueno, pues se presentó en la categoría de entretenimiento, con lo cual se utilizó el móvil con los acelerómetros para, por ejemplo, conducir en un juego de coches como actualmente está haciendo Nintendo con la Wii. Esto se presentó en enero de 2008. Todavía algunas aplicaciones no estaban publicadas en Nintendo. Y bueno, paso un poco para adelante. Aquí demuestro, por ejemplo, el manejo del ratón en Google Earth. Aquí, pues eso, para manejar, por ejemplo, un avión podría ser, para manejar la interfaz del usuario de la pantalla. Ese fue un poco el ejemplo de anime. Ya digo que voy a ser breve porque si no me paso. Entonces, aquí tenemos el Pinocchi, que ha sido la idea que he presentado, más por el fin social que realiza. Es una capa de bajo nivel en la que puedes manejar todas las funciones del teléfono, tanto llamadas, SMS, sonidos. El teléfono se convierte en un sensor, utiliza los sensores de la cámara, los sensores de audio y puede emitir llamadas, mensajes predeterminados, enviar un texto speech, etc. Está construido, además es libre, lo podéis usar con lo que queráis. Está construido de tal forma de que por encima se puede crear un servidor web que lo utilice. Se maneja por comandos, pero tú grabas el comando que quieres en un archivo y automáticamente se ejecuta esa orden en el móvil y te devuelve otro archivo que tú puedes leer desde tu propio servidor web. Con lo cual, se han hecho pruebas con un glucómetro Bluetooth, por ejemplo, conectado al móvil,
y que pues, hace una demostración de medir la glucosa a través de teléfono. Una pequeña demo, son 10 minutos, así que los voy a pasar rápido, pero bueno, os dejo un poco con las especificaciones que tiene, que es más o menos lo que os he comentado hasta aquí. Bueno, hace la conexión es automática, es decir, para no gastar batería todo el rato al móvil, a una persona mayor o una persona dependiente dejas el móvil. En el momento que mandas una conexión, el móvil se conecta automáticamente y empieza ya a enviar datos, llamadas o lo que sea. Puedes decirle, por ejemplo, si se detecta una caída, que también lee el acelerómetro, que haga una llamada. O si se oye un ruido a las 10 de la noche y el móvil está boca abajo, pues que haga, envíe un mensaje de alerta a cierto número. Entonces, es muy configurable. Luego, esto es mejor de que lo veáis vosotros en YouTube, porque es un poco largo todas las demostraciones aquí de la llamada desde línea de comandos. Ya les digo que todo se ejecuta con comandos. A ver, por ejemplo, aquí se ha enviado el comando foto, se hizo una foto muy graciosa poniendo de pilas delante y simplemente, pues eso, se recibe la foto vía HTTP y aparece directamente en una carpeta que la podríais leer desde el propio servidor web. En la carpeta foto, las fotos, y en audio, los audios. Entonces ahí estarían las dos fotos. Y bueno, paso un poco a lo que es lo siguiente, que es la evolución de Pinocchi. Bueno, de NIME en este caso, pero os lo cuento un poco después. Bueno, tras esto, presenté un proyecto en la Universidad de Deusto que quedó ganador, no tiene mucho que ver, pero gracias a eso empecé con Android porque el premio me permitió adquirir uno. Es de astronomía, aeronáutica e interpretación de señales cerebrales basadas en el ordenador. Entonces, ahí se hizo Neudroid, que este es el último proyecto, que quizás sea más interesante por el que está orientado a Android. Y viene a ser un poco como NIME, pero fue el primero en utilizar las APIs multitouch para temas un poco más interesantes. Se presentó también la categoría de entretenimiento, en la que quedamos finalistas entre 50.000 aplicaciones a nivel mundial. Y bueno, tiene aquí la cosa que también puedes usar el interfaz táctil y se nos ocurrió una aplicación multitáctil que está relacionada con los juegos, que vais a ver ahora, que es la siguiente. Que sería pues, manejar, como el típico Mario Bros, pues, con un mando. En este caso tienes que tocar en dos sitios a la vez y ya tengo que fue de las primeras aplicaciones en leer bien las pulsaciones. Bueno, y finalmente, pues eso, para resumir, creé la empresa y estamos trabajando en unos proyectos, alguno con Telefónica, que este ya está finalizado, un tema de localización de interiores por Bluetooth, con balizas Bluetooth, para Java, para móviles, en los que tocamos mucha programación en Java y Python, y luego diversos proyectos de base telemática. Fuimos expositores en el CEBIT, un poco aventurado, ¿no? Porque acabamos de abrir la empresa casi, y nuestro objetivo es eso, crear proyectos de innovación con una fuerte base innovadora. El proyecto ya os lo he comentado un poco, voy a ser rápido, ya he dicho. Y bueno, la idea, lo que está ahora ya a punto de surgir, es Pinocchi y Neudroid, juntando Android con la tecnología de Pinocchi, un nuevo proyecto que es inteligencia ambiental basada en móviles. No puedo comentar mucho más porque se está intentando presentar a Plan Avanza y Cedeti, que no dejan, Cedeti por ejemplo, no dejan que el proyecto esté comenzado. Con lo cual estamos a ver si sale algo. De hecho, en uno de ellos estamos trabajando con Alcatel Lucent, en teoría, pero parece ser que los planes Avanza están un poco justitos este año. Y bueno, eso es un poco. Muchas gracias a todos por escucharme. Ahí tenéis mi Twitter si queréis. Y bueno, okay. Muchas gracias. Pues, que no necesite el usuario ninguna configuración rara ni ningún tipo de configuración y solo necesitamos cuatro pasos, que sea registrarse en nuestra web, descargar el programa de cliente remoto, que es el que se instala en el cliente donde vamos a acceder a controlar el ordenador, el login en el remoto y luego ya desde cualquier web podría acceder a su ordenador. ¿De acuerdo? Entramos ya. Bueno, ahora Carlos nos va a explicar un poco cómo funciona la web y entraría dentro de la aplicación. Si queremos entrar a la aplicación, le damos al botón. Entonces, ahora tenemos que hacer login con el registro que hemos realizado. Entonces, ponemos el nick, el password. Esperamos a que conecte. Y aquí podemos ver una lista de todos los ordenadores que tenemos conectados remotamente. Después vemos el cliente remoto como es. Entonces, nos conectamos a este ordenador. Ya estamos en el ordenador remoto. Ahora vamos a mostrar, por ejemplo, una presentación que está en ese ordenador. Sí.
¿Por qué hicimos Xen? Pues principalmente por los problemas que conllevan otras aplicaciones de este tipo, que es la configuración, porque el usuario normal no conoce nada de puertos, de IP, cómo configurar el router, y después que en la parte de cliente, en este caso que es Flash, otros requieren unos plugins y a lo mejor si no tenemos el permiso de administrador, pues no podemos ejecutarlo y acceder al ordenador remoto. La estructura de red que utilizamos es de dos tipos. Hacemos una conexión a través de un servidor que tenemos alojado en Internet y esa conexión puede ser a través de toda la paquetería que utilizamos, a través de ese servidor, o una conexión directa, en caso de que los ordenadores estén preparados para conectarse directamente. Normalmente el 90% de los usuarios utilizan a través de servidor y tenemos un servidor preparado. Bueno, el tema de seguridad, hemos hecho bastante hincapié en él para que la conexión sea segura y todos los datos viajen de una forma cifrada. Utilizamos una criptografía asimétrica, la cual está basada en la password que utiliza el usuario, la cual guardamos en una clave MD5 y mediante una clave pública vamos formando la comunicación única para esa sesión. Siempre que se establece una nueva sesión, la comunicación es única, la seguridad es única. Como hemos dicho, las ventajas son, primero, que es multiplataforma, el cliente remoto está realizado en Java, entonces corre en cualquier sistema operativo que soporte la tecnología Java, y el cliente de web es Flash, que está en el 99% de los ordenadores y no requiere ningún plugin específico. Después, la usabilidad, que simplemente con hacer login ya podemos acceder a los ordenadores. También tiene actualizaciones automáticas, tanto en la parte cliente como en la remota, y el usuario no tiene que hacer nada y tiene la última versión actualizada en todo momento. Y una ventaja que es gratuito para todas las características que soporta. Como hemos dicho, está orientado a las personas que no tienen conocimientos y no son expertos en el tema de informático, en administradores que tienen gran cantidad de ordenadores y quieren acceder, entonces con un único usuario puede acceder a cualquiera. En este caso, pues una presentación de un documento remoto. Y bueno, vamos a ver si vemos el gato de Carlos, que está ahora mismo conectado a su casa, a ver si se asoma a la ventana. A ver, venga, vamos a ver si poco a poco lo vemos. Y le llamamos entre todos, se llama Isla el gato. Bueno, estas cosas. O sea, por ejemplo, podríamos acceder a todo un sistema de seguridad de webcams que tenemos alojado en nuestra casa, o todos aquellas historias que tengamos instaladas, como puede ser encender luces, televisiones, radios, toda la domótica que haya en nuestra casa. Simplemente colocando el servidor en el cliente remoto en el ordenador que tienes como servidor, podrías manejar tu casa de una forma transparente. Bueno, por ejemplo, nosotros hemos instalado una webcam y está enchufando a la calle. Es la línea de comunicación. Bueno, parece ser que el gato no está, así que vamos a cerrar y con esto ya ponemos punto final. Espero que os haya gustado y podéis entrar en la web y utilizarlo ya desde el primer momento. www.seng.net. Gracias. Vale. Hola, mi nombre es Francisco García Mata y este es mi proyecto, que básicamente es el control de una silla de ruedas motorizada con una Nintendo DS. El grupo ISIS de la Universidad de Málaga, del Departamento de Tecnología Electrónica, pues entre otras cosas trabaja con sistemas autónomos y ha estado investigando con dos sillas de ruedas que son Carmen y Spheric. Carmen es la más antigua, tiene un PC para controlarla y Spheric, que es la más moderna, tiene unas ruedas esféricas que le permiten hacer movimientos laterales. Mi proyecto básicamente es mediante la interfaz táctil, la pantalla táctil de la Nintendo DS, sobre un mapa del entorno que tenemos, indicar nuestro objetivo y para que la silla de ruedas vaya a dicha localización siguiendo un camino trazado que se le pasa por Wi-Fi. La forma de mover una silla de ruedas robóticas son la teleoperación, que el usuario
con un joystick o con unos cursores, puede mover los motores y desplazarse mediante esquemas deliberados en los que conocemos el entorno y mediante algún tipo de algoritmo calculamos la trayectoria y se siguen. O mediante esquemas reactivos en los que se va moviendo y en presencia de algún obstáculo intenta evitarlo seguir moviéndose hasta alcanzar el objetivo. Lo ideal es combinar los tres tipos de esquemas que tenemos según la necesidad del usuario, ya que un usuario de una silla de ruedas puede ser perfectamente capaz de moverse por sí mismo solo con un joystick, a algunos que pueden necesitar un esquema deliberado e incluso reactivos para evitar obstáculos que se vayan encontrando por el camino. El uso sería en la imagen de la izquierda, estaríamos en el punto más claro y queremos llegar a la habitación que está señalada con el punto rojo más oscuro. Entonces, esta información se pasa vía Wi-Fi a un servidor de trayectorias que ya está implementado y además de la trayectoria se dan ciertos puntos de control en los que mediante los sonares y el láser que tiene incorporada la silla se sabe lo bien que nos estamos aproximando a la trayectoria ideal. Toda esta información se puede presentar en la pantalla superior para tener una realimentación y que el usuario pueda ver lo bien o lo mal que está haciendo. Bueno, y la programación de la Nintendo DS, básicamente hay dos grandes librerías para usarla, la PALIP y la DeskKit Pro. Empecé utilizando la PALIP, que es de más alto nivel y es bastante más fácil de utilizar y tiene muchos más ejemplos a disposición. Pero al llegar a la parte de Wi-Fi me empezó a dar muchos, muchos problemas y tuve que pasar a la DeskKit Pro, que es una librería de mucho, mucho más bajo nivel. Es difícil encontrar ejemplos que funcionen y la documentación no es una maravilla, pero con un poco de esfuerzo se va dejando programar. Y ahora tengo aquí. Esto es para ver los tres tipos de forma de controlar un robot cualquiera. Este es el telecontrol, que lo va moviendo hasta acá. Los esquemas deliberados en los que tiene el camino, pero en cuanto le ponemos un obstáculo, se estrella. Y los esquemas reactivos en los que no hay un camino fijo y simplemente intentas evitar el obstáculo. Pues con esto acaba mi exposición. Si hay alguna pregunta. Final. Sí. No, ya he acabado. Hola. Bueno, mientras esto se carga, me voy presentando. Vale, funciona el audio. Soy Emilio Molina. Este es Chema, nuestro secretario de Ninja Fever. Es una empresa de videojuegos de desarrollo de videojuegos online para plataformas descargables, Xbox Live, WiiWare, etc. Y venimos a presentar aquí, si esto funciona bien, nuestro primer proyecto. Somos una empresa de reciente creación llamado Ninja Dual Zone. Bueno, Dual Zone es el primer proyecto lanzado por la empresa, a ver, un poco lento, por Ninja Fever, que somos realmente Arcatium Studios SL. ¿Vale? ¿Cómo surge este juego? Bueno, pues hace 2 años, en 2008, en la Campus Party de Valencia, donde tuve el placer de conocer a Bárbara. ¿Vale? Hola, Bárbara. Ay. Le pedí matrimonio, de hecho, no sé si se acordará. Teníamos en el área de desarrollo teníamos el concurso de programación de videojuegos, en los cuales teníamos una serie de condiciones que tenía que requerir un juego, de las cuales nosotros elegimos tres. Que tenía que haber agua, tenía que ser un comportamiento aleatorio y tenía que haber cooperación.
Entonces nos surgió la idea de utilizar un poco los opuestos complementarios, agua-fuego, para hacer un videojuego. Ay, perdón. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando terminó este juego, realmente no ganamos, ni siquiera llegamos a finalistas, creo, pero tuvo la ventaja de que nos dio un proyecto con el cual comenzar. Cuando comenzamos la empresa, de verdad, fundamos una empresa, el socio con el que hice este videojuego y otra persona más, necesitamos un proyecto ágil con el cual empezar el rodaje de la empresa, empezar a comprobar que el sistema de guardado de backups funcionaba, el sistema de subversión, etc. Entonces decidimos retomar este proyecto, pero dándole una vuelta de tuerca para la plataforma Xbox, que es la que nos quedaba más asequible para autopublicar, con unos gráficos mejorados, por ejemplo, y también con una serie de mejoras en la jugabilidad. No he explicado la jugabilidad, es lo siguiente. Pero bueno, el juego en sí consiste en que hay unas cuantas naves, ahora saldrán los participantes. Nosotros controlamos dos naves, podemos controlarlas bien con los dos sticks de un mando o bien con dos mandos distintos. Controlamos estas dos naves, una de ellas representa el agua y otra representa el fuego. La cosa va de que van saliendo aleatoriamente una serie de enemigos en pantalla, los cuales, pues las naves rojas intentarán atacar al azul, las naves azules intentarán atacar al rojo, y nosotros podemos absorber las azules y el rojo al rojo. Entonces hay una complicación añadida en la que tú tienes que evitar a los obstáculos, a los enemigos, a la vez que intentas salvar a tu compañero, ¿vale? Es un juego de habilidad, pura y dura. No tiene límite de edad, incluso los colores van bien para gente que tenga daltonismo. Puede jugar un abuelo con un niño, una madre de casa con su hermano, no hay ningún tipo más allá de tu propia habilidad. Esta serie de enemigos simplemente no los puede matar nadie, solo hay que esquivarlos, con lo cual le da un factor plus de jugabilidad al juego conforme vas avanzando fases. Perdón, creo que me he dejado una más. Sí, me he dejado. Tiempos de carga. Vale. Este de aquí. Bueno, hay dos modos de juego, uno que es una serie de fases, la típica fase que va cada vez complicándose más, y una serie que hemos llamado Panic Mode, que simplemente es de supervivencia, de intentar aguantar el máximo tiempo posible. Hay unas complicaciones añadidas, como puede ser una niebla que aparece por delante para impedir la visibilidad, y un sistema de aguas, de recompensas, que te permiten que, depende de las vidas que te queden, pues más o menos si has pasado una fase con todas las vidas de los dos jugadores, las vidas son compartidas, ¿no? Hay 6 vidas para los dos. Si has pasado la fase con todas las vidas, pues te dan un premio, si has pasado con todas menos una, te dan otro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto sería más o menos el aspecto que tiene el juego. En realidad es una demostración para la presentación. El juego está para Xbox, tiene una calidad un poco mayor y la cámara no se mueve. Esto solo es para enseñaros que aparte del propio enemigo, el enemigo también deja una cola, una estela. Esa estela también puedes tocar contra ella, al estilo Tron, ¿no? Entonces, pues más o menos si hacéis la idea mental de todos los componentes, aparte de estar por 1 euro en la tienda virtual de Microsoft, por 80 Microsoft Points, aparte podéis encontrar vídeos, el tráiler del juego y más material en la página web de Ninja Fever, o incluso lo podéis comprar porque solo por 1 euro. De hecho, vamos a aprovechar que estamos en la Campus Party y hemos decidido que el primero que se baje el juego y se llegue hasta el final, le vamos a enviar por correo un código de descarga gratuito para el siguiente que vamos a lanzar. Y bueno, eso es todo. Bueno, ¿empiezo? Sí. Buenas tardes, soy Alejandro Lebrero, vengo de Barcelona. Soy ingeniero de sistemas y os vengo a presentar lo que es el Jena System. Jena System es un teclado personalizado para una niña que sufre síndrome de Rett. El síndrome de Rett es una enfermedad de las denominadas raras, y bueno, lo sufre una de cada 15.000 niñas. Los niños, por desgracia, no... Bueno, no voy a especificar mucho, pero bueno, los niños no sobreviven al nacimiento porque es una enfermedad que afecta al cromosoma X. Y bueno, en realidad, es para ir un poco rápido, no vengo a vender la idea de lo que es un teclado. O sea, este teclado en sí no es más que un comunicador preparado única y exclusivamente para una niña que se llama Gina, que sufre esta triste enfermedad. Yo lo que vengo a vender es un concepto, es el concepto de crear teclados o ayudas para la comunicación para que niños con enfermedades muy muy graves que no se pueden comunicar
lo hagan mediante la tecnología que existe actualmente y con materiales reciclados. En este caso, pues este teclado ha sido fabricado con metacrilato. Como veis, llevan unas... Bueno, luego lo enseño y tal. Las teclas son sacadas de una máquina recreativa. Todo el sistema de cableado ha sido extraído de un ordenador que dejó de funcionar. La datación eléctrica no es más que la reconfiguración de un bloque numérico. Y luego poco más. Prácticamente está todo es reaprovechado de materiales de reciclaje. Lo que significa que este tipo de teclados son prácticamente gratuitos, o sea, no tienen ningún tipo de coste. Este en sí es el teclado, es la parte trasera. Bueno, es un tema eléctrico. El teclado en sí está preparado para que Gina lo pueda utilizar en este tipo. Bueno, Gina tiene este standing, ¿vale? Y bueno, está preparado, es el teclado en sí es para... es un teclado ergonómico para que ella se pueda comunicar. Bueno, también lo que no he contado para hablar es que Gina no puede hablar, ¿vale? No se puede mover, no tiene control sobre las manos. Lo único que tiene es un control en los antebrazos. Entonces, el teclado este funciona directamente sobre cualquier sistema operativo y no es necesario tener ni siquiera pantalla, ni teclado, ni ratón. Se configura sobre, si veis, el que sepa un poco de informática, esto es una placa base ITX montado en una caja estanca de dirección para ocupar el mínimo espacio posible. Simplemente el programa se arranca y ya funciona. Pero bueno, al principio es más o menos, pues, rapidetes. Bueno, ya es Gina. Gina empezó con una prueba, le hicimos un mando adaptado de PlayStation en vez de tantas teclas, con solo 4 teclas para poder trabajar y bueno, simplemente para que se acostumbrara a lo que son los colores mediante las teclas, pudiendo avanzar o retroceder una película que en este caso a ella, según su familia, le gustaba, ¿no? Reaccionaba muy bien pues con la película de los Teletubbies. ¿Vale? Bueno, más o menos. En sí, lo que quiero vender, o sea, no vengo a vender lo que es el teclado en sí. Vengo a vender la idea de montar una asociación, un grupo de gentes, en principios, de profesionales, de estudiantes, en todos los ámbitos, para fabricar este tipo de teclados. Es decir, este teclado, evidentemente, no nos viene directamente de la familia, es un pedido pues de un médico, o sea, y de un logopeda, que nos dan una serie de recomendaciones para según los problemas de cada enfermo o enferma, poder adaptar, más o menos. ¿Queda algo? ¿Ya está? Bueno, pues luego si hay algo. Vale. Estos problemas y que tuvieran una vida perfectamente normal, normalmente a través de terapias individualizadas que se solían alargar a lo largo de meses o incluso años. Entonces también mostraba su frustración cuando nos decía que no era suficiente y no es que no fueran capaces de hacer bien su trabajo, sino que hay muchos más niños con esta clase de problemas de lo que podamos imaginar. Con lo cual cada especialista tiene que trabajar con muchos niños, tener menos horas para cada niño y entonces la mejoría suele ser insuficiente, con lo cual vamos a tener estos problemas de que se van a empezar a quedar un poquito por detrás y que van a tener problemas de integración, sus compañeros se van a empezar a meter con ellos, pueden empezar a repetir cursos, en fin, es un problema bastante importante. Entonces, bueno, una vez que nos habíamos hecho la idea de qué era de qué iba el asunto, como informáticos que somos, pues dijimos, aquí podemos meter mano y empezamos a, de verdad, el desarrollo de Apadit en 2009.
estudiando las necesidades que tenían los psicopedagogos. Entonces, pudimos ver dos objetivos principales que podíamos tratar de alcanzar. Por una parte, ahorrar tiempo en las funciones administrativas, como puede ser escribir informes, concertar citas con los psicopedagogos, y que ese tiempo lo usaran realmente con los pacientes, que es lo que realmente importa. Y, sobre todo, crear terapias asistidas por computador de cara a que el psicopedagogo no sea parte activa de la terapia, sino que simplemente tenga que estar supervisando y pueda trabajar con varios niños a la vez, con lo cual el número de niños que va a poder tratar es mucho mayor. Con ello surgen dos aplicaciones, APADI Professional para los psicopedagogos y APADI Home para los padres. Vamos a ver una pequeña demostración. Este sería APADI Professional, es la aplicación con la que está el psicopedagogo y tiene la lista de sus pacientes. Puede pinchar sobre ellos para ver sus datos y hacer acciones sobre cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, podemos ir a la pestaña de terapia y elegir una terapia para que el paciente la lleve a cabo. Ya se le deja el ordenador a él y el niño lo que vería sería un juego sobre el que en realidad estaría trabajando. Por otra parte, tenemos el planificador. Con esto podemos planificar terapias para que el niño las pueda hacer desde casa con la versión APADI Home, como veremos más adelante. Entonces, simplemente, muy fácilmente, elige qué terapia quiere realizar y desde casa pues, lo podrá ver qué es lo que tiene que hacer. Luego, la parte de informes, el psicopedagogo puede ver gráficas con la evolución del niño, con datos que se recogen de las terapias que va realizando a lo largo del tiempo. Y por otra parte, un foro para hablar con los padres, pudiendo pues, mandarles consejos, darles instrucciones, en fin, de forma privada o también de forma pública. Tiene las dos posibilidades. Ahora viene APADI Home. Esta es una versión simplificada para los padres. Entonces, puede ver qué terapias hay planificadas para su hijo, para un día concreto. Entonces, si tiene cualquier duda, puede ver pues, un vídeo, una explicación. Por otra parte, pues puede acceder al foro, como decíamos antes, puede hablar en privado con el psicopedagogo y también de forma pública con el resto de los padres, lo cual es muy útil, ya que en muchos casos ellos se sienten culpables y creen que es culpa suya y en realidad pues al ver que hay más personas como sus hijos, pues ven que no es culpa suya y se lo toman bastante mejor. La parte social es muy importante. Y bueno, por último vamos a ver una de estas terapias. Es un vídeo, como veis, está grabado así con cámara en mano. Utilizamos tecnología multitáctil. ¿Por qué? Dos razones. Por una parte, es táctil, lo que supone que es ver y tocar. Los niños que tienen problemas de motricidad o de coordinación, pues no van a tener que ver esa abstracción de ratón puntero, sino que simplemente van a poder tocar la pantalla y hacer los ejercicios mucho más fácilmente. Y además es multitáctil, con lo cual puede tocar varios puntos de la pantalla, lo que da mucho juego a la hora de diseñar nuevas terapias. Los psicopedagogos pues veían eso algo como muy positivo. Entonces este, por ejemplo, es un puzzle que es muy útil, ya que pues, por ejemplo, puede ayudar a niños que tienen problemas de lateralidad cruzada o problemas de coordinación, de motricidad, y también niños que tienen problemas de atención, como nos han dicho, bueno, son juegos que nos van encargando los propios psicopedagogos. Entonces vamos a pasar en la actualidad, ya terminando. Ahora mismo nos encontramos desarrollando nuevas características para PADIT, nuevas terapias, ya tenemos 15 en prueba y estamos realizando 25 más en producción. Son juegos para que los niños jueguen con ellas. Una herramienta de autor para que el psicopedagogo pueda hacer sus propias terapias y un sistema de gestión de perfiles. Luego también estamos redactando el plan de empresa de cara pues, a poder lanzar el producto pues, lo antes posible. Y ya está, muchas gracias por su atención. Buenos días a todos. Yo soy Fernando Urquijo, vengo desde la Universidad de Deusto en Bilbao. El proyecto de World Eye Help, un proyecto que quedó el año pasado tercero del proyecto de la Imaging Cup de Microsoft y que trata de solucionar uno de los problemas que está retrasando el desarrollo en el tercer mundo, ¿vale? Ese problema es la efectividad de la ayuda, ¿vale? La efectividad de la ayuda hace que, por ejemplo, de 100 euros que se invierten por una ONG, actualmente, pues por diferentes países corruptos o incidentes, pues el impacto solo sea de 60 euros, ¿vale? Entonces, en el año 2006, Jan Masurel, el director del Banco Mundial, pues ya indicó que en Afganistán está ocurriendo este tema, que de lo que se invertía, 1.022 millones de dólares serán derrochados cada año en Afganistán. Es decir, 7 millones de dólares, perdón, al día. Entonces, esto es una barbaridad. Y hay que solucionarlo, ¿no?
Uno de los problemas que tienen la efectividad de la ayuda son los envíos duplicados, ¿vale? En todo el mundo hay una pila de ONGs y cada ONG está enviando ayuda a su bola. No hace caso de lo que hacen las demás y ocurre que hay una falta de coordinación total, de tal manera que, por ejemplo, a un sitio se envían muchas ayudas, mientras que a otro sitio no se envía nada. Entonces, es un poco injusto, ¿no? Tampoco se mide el impacto. Las ONGs, una vez que envían la ayuda, se desentienden totalmente del impacto que pueda tener. Entonces, yo envío ayuda y no sé lo que ha pasado. Por ejemplo, si envío frascos con medicinas a cierto sitio, no tengo ni idea de lo que ha pasado con ellas ni de cómo mejorar. Entonces, habría que de alguna forma enviar hasta puedan mejorar, ¿no? Pero sin duda, el problema más importante que llevan las ONGs ahora mismo es la información. Actualmente, una ONG suele invertir en temas como construir edificios faraónicos o construcciones faraónicas en lugares como el tercer mundo, que son difíciles de mantener, o construyen mercados en sitios en los que no hay ni siquiera agricultura o no hay nada que vender. Y entonces, pues esto es bastante pues inútil, ¿no? O incluso hay veces que simplemente se dedican a dar dinero al gobierno sin interesarse en qué lo va a utilizar, ¿vale? Hay veces que ese dinero va directamente a financiar guerras, a países corruptos o a temas peores. Entonces, para que estas ONGs obtengan información, utilizan la figura del consultor, ¿vale? Este señor se dedica a recorrerse todo el Afganistán, por ejemplo, y a recabar información de lo que está pasando ahí para luego exponérsela a la ONG. El problema es que estos señores, pues mínimo cobran $250,000 al año, de ahí para arriba, algunos cobran hasta medio millón. Entonces, esta cifra la podríamos utilizar, si podríamos eliminar esa figura, para utilizarla para lo que está el dinero, para las ONGs, ¿no? Para ayudar a la gente. De todas formas, como dato también, en Afganistán, de 20 billones que se invirtieron, 15 billones retornaron de nuevo al mundo occidental en forma de sueldos de consultores o de contratos de empresas, ¿vale? Entonces, esta situación me parece un poco lamentable y de hecho inaceptable. Y es aquí donde deberíamos de innovar y presentar algunos cambios para que esto cambie, ¿no? Esto es una situación que lleva desde el 85 y que se está debatiendo ahora un poquillo. Y espero, bueno, que este proyecto de solución a esto, ¿no? Entonces, lo que yo propongo es que esas figuras de consultores que hay por el mundo que cobran tanto, utilicemos todos los misioneros, los voluntarios, los colaboradores que hay por todo el mundo, y que sean ellos quienes nos den información a través de una PDA, por ejemplo, porque no hay mejor que ellos que conocen lo que está sucediendo en el país, ¿no? Entonces, una vez, por ejemplo, un colaborador nos expone información, necesito tantas medicinas en este lugar. Una ONG, a través de esta aplicación, podría ver de primera mano y en tiempo real que en ese punto se necesitan tantas medicinas, tantos alimentos, y puede actuar de forma rápida. De hecho, la aplicación misma evita que hayan envíos duplicados, porque una vez que una ONG se ocupa de una exposición, de una necesidad por parte de un voluntario, la elimina. Por tanto, no hay envíos duplicados, ¿vale? Además, este voluntario, una vez que recibe la ayuda que ha pedido por parte de una ONG, tiene la posibilidad, a través de la PDA, de enviarnos feedback, del feedback que hemos hablado antes, que no existe, de decirle a la ONG cómo mejorar, qué ha pasado con la ayuda, si le ha servido, si no. Y, pues, de esta forma, que la ONG tenga información realista e importante sobre lo que está pasando a nivel mundial, ¿vale? Y todo esto, encima, está enriquecido con datos del Departamento de Estadísticas de la ONU, pues, como pueden ser la renta per cápita, o como es el caso la mortalidad de niños a nivel mundial, de tal forma que cuando una ONG se quiera donar o quiera ayudar, se encuentra con este mapa y ya de manera muy rápida va a tomar la decisión de dónde actuar, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos ver que si queremos ayudar a los niños o a reducir la tasa de mortalidad de los niños, pues tenemos que actuar primero en África, porque por América no hace falta, ¿no? Y entonces, pues bueno, estos eran unos screens de las aplicaciones, que es plenamente funcional y, bueno, de esta forma sencilla, pues se puede reducir este problema de la efectividad de la ayuda bastante, ¿vale? Bueno, y era todo eso y si hay algunas preguntas por parte del jurado. Pues ya está. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Luis Iván Cuende, líder del proyecto Asturis. Y bueno, os voy a explicar un poco de qué va este proyecto. Asturis es un sistema operativo basado en GNU Linux, centrado en la usabilidad, en la facilidad de uso, en el que cualquier usuario pueda utilizarlo sin ningún problema. Asturis es un proyecto totalmente libre y totalmente abierto, en el que cualquiera puede participar y aportar su granito de arena a la montaña que hoy en día es Asturis. Bueno, cualquiera, independientemente de su procedencia o conocimientos, puede colaborar con el proyecto siempre que tenga ganas de compartir su conocimiento
ya que es software libre. Asturis tiene unos objetivos como el sistema operativo, que son fomentar el uso de software libre. Asturis es software libre al 100%. Para fomentar el uso de software libre entre la población, tenemos que crear un sistema operativo que sea muy fácil de usar, muy usable por todos, seguro, rápido, estable y funcional. La seguridad, la velocidad y la estabilidad ya nos los da el kernel Linux, el núcleo Linux en el que nos basamos, pero la facilidad de uso es algo que estamos trabajando mucho en el proyecto. Y otro objetivo es innovar en el campo de software libre. Luego os hablaré de una serie de proyectos en los cuales estamos innovando en este campo, en el proyecto Asturis. Bueno, Asturis, al ser un sistema operativo de propósito general, dirigido a una gran cantidad de usuarios, tiene varias versiones para adecuarse a las necesidades de cada uno de ellos. La versión desktop, para usuarios básicos, la más fácil de usar, centrada en la usabilidad. La versión business, para entornos de producción, empresas, centrada en la estabilidad. Y la versión light, para ordenadores con pocos recursos, ordenadores antiguos, microportátiles, los tan famosos tablets, centrada en la velocidad. Aquí vemos un pantallazo de la versión de business de Asturis. Aquí tenemos la versión desktop de Asturis. Y esta es la versión light. Uno de los proyectos por los cuales estamos innovando desde el proyecto Asturis es CADI. CADI son las siglas de Centro Avanzado de Integración. Y CADI consiste en un centro de control por el cual todas las configuraciones de un sistema GNU Linux se pueden configurar desde una misma aplicación. Es decir, es una aplicación de configuración todo en uno. Y estamos creando una nueva versión de CADI, reescrita desde cero, con otra distribución española llamada Cademar. Bueno, otra gran innovación es IWC. IWC son las siglas de YesTilo Web Compiler y esto significa compilador web de YesTilo. Bueno, un compilador web es un concepto nuevo creado a partir de este proyecto y un compilador web lo definimos como toda aplicación que permite crear binarios y paquetes nativos del sistema operativo pero basándose en aplicaciones web. Esto provee a los desarrolladores un entorno pues, por el cual pueden crear una aplicación, desarrollar una aplicación y esa aplicación distribuirla a gran cantidad de dispositivos. Aquí vemos un gráfico muy representativo por el cual el desarrollador crea una aplicación, una sola aplicación, y la distribuye pues, a la web, ya que es una aplicación web, a los PCs de escritorio y también a los dispositivos móviles. Todos los sistemas operativos que vemos en la imagen, Linux, Windows, Mac, Symbian, Android, están soportados por IWC de momento. Pensamos añadir también otras plataformas como el iPhone dentro de poco. Y bueno, pues lo que hace es que el desarrollador no tenga que centrarse en hacer muchos ports, es decir, en duplicar esfuerzos al hacer su aplicación y pueda centrarse solo en hacer únicamente una aplicación para todos los entornos. Asturis Store es otra innovación importante en el proyecto. Es una tienda de aplicaciones para Asturis. Y bueno, no es exactamente una tienda, ya que realmente no vendemos. Son aplicaciones gratuitas y de momento de software libre, obligatoriamente de software libre. Bueno, gracias a IWC integramos aplicaciones web dentro de esta Asturis Store y es un sistema abierto y gratuito para los desarrolladores. Cada desarrollador puede subir su aplicación gratuitamente y libremente. Y estará totalmente integrada en Asturis 3, la próxima versión de Asturis. Bueno, aquí resumimos un poco pues, el objetivo de Asturis, ¿no? Lo resume J.C. Smith, que hizo un review de DistroWatch, hizo un review de Asturis en la web de DistroWatch, que es la lista de distribuciones Linux pues, más importantes del mundo, ¿no? Bueno, dijo un poco pues, que es muy, los pequeños cambios que incorpora la distribución son bienvenidos para nuevos usuarios, que es una distribución muy flexible y que parece una alternativa viable para migrar a los usuarios de sistemas privativos Windows a sistemas libres GNU Linux. Aquí vemos algunos vínculos del proyecto, que no se muestra muy bien, ya que originalmente estaba pensado para ejecutarse en OpenOffice Impress. Pero bueno, ahí invito a cualquiera a participar en el foro, en la wiki o en la comunidad, ya que es un proyecto abierto en el que cualquiera puede colaborar. Y estos son nuestros patrocinadores y organizaciones que ayudan y promueven Asturis. Bueno, gracias a todos por asistir a este evento y a seguir disfrutando de la Campus Party. Vale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Comín y Luis Canals. Trabajamos en Fundación Aliados. Llevamos con este proyecto aproximadamente año y medio, dos años. Salimos en rueda de prensa a público hace seis meses, en noviembre del año pasado. Y lo que nos dedicamos a hacer
es a concienciar sobre el problema que hay de la pornografía infantil, sobre todo con el focus de Internet. Intentamos desarrollar herramientas de software que luchen contra ese problema. A día de hoy trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Interior, con la Policía, Guardia Civil, Mossos y Policía Autónoma Vasca. Tenemos el apoyo de compañías del sector que nos están apoyando a desarrollar unas herramientas con las cuales trabaja, como he dicho antes, las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado. Y estamos intentando desarrollar una nueva herramienta que se llama herramienta Carolina. Luis nos va a contar ahora sobre todo lo que es la parte técnica y por qué necesitamos de esta herramienta Carolina. Antes de nada, comentar que las decisiones a la hora de crear herramientas han sido tomadas pues hablando con toda la gente dentro del sector, es decir, policía, guardia civil, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también defensor del menor y gente que sabe exactamente a día de hoy cómo es de grande este problema y qué en teoría se puede hacer. Pero muchas veces, pues por falta de conocimiento y por falta de dinero, pues no se saca adelante. La Fundación Aliados siempre hemos querido el intentar desarrollar herramientas a través del voluntariado, es decir, a toda la gente que quiera aportar su granito de arena, creamos un marco para que la gente pueda programar, que sean herramientas open source que luego reviertan en la propia sociedad. Luis, si quieres continuar. Sí. A ver, perdón, se me oye bien. Voy a pasar directamente al sustrato técnico, porque esto explica justamente lo que ha dicho antes Miguel Comín. A ver, aquí tenemos que ir siempre con pies de plomo porque estamos tratando un tema un poco sensible y en el que, en cuanto no tengamos el acuerdo de todas las partes, incluso podemos irnos a la cárcel nosotros directamente. Lo que hemos planteado primero es un sistema de almacenamiento para Carolina de información sobre enlaces, en el más amplio sentido, enlaces web, enlaces de P2P, cualquier punto que me lleve a otro sitio donde haya contenido ilegal, para que la gente, cuando está navegando y divirtiéndose por ahí por la red, pues pueda espontáneamente avisarnos a nosotros. Claro, no vale creerse todo lo que nos dicen. También hay que tratar esto con herramientas de inteligencia artificial, donde ahí hemos empezado un poquitito a vislumbrar los problemas con los que nos encontramos y también podemos obtener la colaboración de la gente. Tratadas todos esos enlaces, salen unas listas que permiten que los usuarios puedan beneficiarse bloqueando la navegación por sitios ilegales directamente. Y también las fuerzas de seguridad que sepan dónde están los objetivos a los que tienen que dedicarse. Bueno, aparece aquí una página web de denuncia que es una de las vías también de comunicación, digamos, la más naif que hay. Esto, ¿por qué decía Miguel que era abierto? Porque toda esta parte de aquí, todas estas vías de comunicación, todas las flechitas son protocolos abiertos y públicos. Cualquiera puede desarrollar un plugin para el BitTorrent, para el Emule, para el Kazaa, para el Safari, para Firefox, e integrarlo dentro de el sistema y que nos informe a nosotros. También cualquiera que quiera puede colaborar con nosotros desarrollando y optimizando los algoritmos que nos ayudan a filtrar. Entonces, en conjunto, todo esto es abierto. ¿Dónde está el core que no podemos abrir? En la información resumen que sacamos, donde ahí está Aliados detrás soportándola. Pero bueno, para lo demás, nuestra idea es crear una plataforma que incite a la colaboración espontánea de la gente y también de la comunidad tecnológica. Porque es tan disperso el mundo en el que tú puedes encontrarte enlaces y sitios donde haya contenido ilegal que sinceramente pretender que unos pocos limitados lo afronten es irreal. Entonces, por eso nuestra pretensión es crear una plataforma para que todos puedan colaborar. A día de hoy, uno de los grandes problemas que hay, nos descargamos contenido y ese contenido es un contenido ilegal. Es un contenido que no queríamos descargarnos y este sistema nos avisará. Y sobre todo, porque esto es un sistema que demandan las, sobre todo Guardia Civil, que tiene unos recursos limitados y esos recursos limitados se pueden subsanar si todo el mundo aporta su pequeño grano de arena y hace que esa macro base de datos sea creada por el usuario. Simplemente para terminar, decir que a día de hoy no existe nada en el mundo con esta herramienta y que esperamos pues tenerla dentro de poco funcionando y poder dar esa información pues a todas las policías con las que trabajamos en Europa. Otra cosa más, no es limitado a España. Lo que pasa es que empezamos por España, que estamos en ella.
pero no es limitado. Vale, muchísimas gracias. Hi everyone. Just going to quickly introduce ourselves and then we'll talk a bit about our project. It's a voice controlled game which we want everyone to be able to enjoy. Closer. Okay. So a little bit about us. We're a small team from Plymouth in the UK. We all graduated Digital Art and Technology course at University of Plymouth. There was only three of us working on this project, and we're basically interested in developing unique interactive experiences. Okay, so the motivation for this game was to create an accessible game and an experience that everyone can enjoy. So we don't want to limit it to particular ability people. We want to open it up to everyone. We want to move away from the traditional game controller. We want to start using the microphone in our game. So we want to experiment with unique control methods, particularly the voice, to use in our games. Now, as we're just using the microphone, there's no controllers or clicks, there's no mouse navigation or anything in the game. We use the volume of the voice to control it, the pitch of the voice, and length of note. Now, in this particular case, we use the volume to control the power, the pitch to control aim and accuracy, and the length of note to control fire rate. As you can see, this is the character in the game, and the vehicle, the pitch, controls up and down. It's like accuracy, you have to be accurate with your pitch to aim, and the volume is power, so it depends on how far your shot will go. So this is an in-game screen. You can see there's a health bar, there's the amount of rounds that you get, you win or lose. Down the side you can see those bars are a power-up bar. So if you hold your voice down for longer periods of time, you get a power-up and you can shoot balls in a different way. We also thought, we took it a step further, and we thought if we're making a game that just uses your voice, we might as well make the menu system just using voice as well. So there's no mouse clicks, no game controllers, like Chris said. The way we managed to do this was you hold a note, hold a pitch into the microphone, and it moves a different selection in the menu. And when you make a short, sharp noise, it selects that item. So we've done that with the character select screen and the level select screen. Okay, we're about to show you a demo of the game played live. This is the first screen you get to in the game. Basically, to prove that you're part of the game and going to play the game, you have to sing to start the game. So we'll both sing. So you see, I'm player two, Chris is player one. And now we get to select our characters. Oh. And select a level. I think we just go for the pirate ship. Ready? Okay, so now we've just got to battle each other using our voice. Up.
So you see, there's a few different ways you can play the game, a few different power-ups, and it's quite fun to play because you're shouting. It's like a party atmosphere. Anyone want to play? Anyone? Any questions? I run a games company called Six of Start in London, and we make online games. And I'm here to talk about a game called Smokescreen that we made for Channel 4 Education in the UK. What this game Smokescreen is about online safety. In the UK, there are 23 million people who use Facebook, and there are 5 million teenagers who are on Facebook, which is almost 100% of teenagers in the UK are now using Facebook. So this is obviously a huge thing, and a lot of teenagers do know how to use Facebook, and they do know how to manage their privacy and safety online. They're not really too worried about it, but every teenager has a kind of blind spot. Not every teenager knows exactly how to protect themselves online and what to do and what not to do. And that's a lot of people kind of really scared about online privacy in the UK. There's a story that came out just last month. I posed as a girl of 14 online. What followed will sicken you. I think that was actually on Chat Roulette, not Facebook. But yeah, it's a lot of people are scared about it. And so there have been websites in the UK that let people that sort of try and educate teenagers about online safety. And so this website, Think You Know, talks about, you know, how you should make sure you shouldn't put up things online that you shouldn't talk to weirdos online, that sort of thing. And this site is nice, but it's kind of really boring. I mean, it's just a bunch of text. I don't think you're going to get a lot of teenagers looking at this sort of thing. So what we decided to do was to make a game about online safety. And so this is the game, Smokescreen. And what we do in this game is that we simulate the internet, basically. We do kind of simulation of the internet in 13 different episodes with a story. And in each episode, we look at different issues about privacy and online safety. So I'll just give you a demo of one of the episodes, episode 3. If it's... So this episode is basically about a guy called Shane is trying to chat up this girl called Joe, and he's being a bit of a stalker about it, but you kind of don't really know that at the start. And so you get a call from Shane. Help us out, will ya? There's this girl I've been seeing, but she's got a right cob on with me. She's off to town tonight, so I'm going to accidentally bump into her. Except I don't know where she's going, so that's where you come in. And this is our kind of fake MySpace page. You might say on a Facebook. Have a look, will ya? For Shane. And so we kind of obviously made parodies of all the sites online. So you can ask him. What? Didn't I say already? It's that who Joe he's looking Parsons. For. Call you go girl. Type in Joe Parsons. And then you've got all these different search results. And of course, you're looking for Facebook or Fakebook, as we called it. We would get sued if we called it Facebook, unfortunately. And so you go and tell her. Nice. You found where she's going yet? You found the place, and now you have to go and find out where she's going out that night. So you've got to go and look through her, you know, her Facebook wall. You can see that she's going to this event here, and you can go and tell her. Sorted, ta. I'm off to this blah 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 night then. Better shift me ass and get there fast before some other makes a play for her. We had to take the swearing out because the Americans complained. Get to the club. All right. And so the point about this game is basically that we wanted to get teenagers really thinking about online safety in a way that they would kind of really believe and understand. You know, if you just kind of show them a video, if you just show them a website with a bunch of text, they're not going to be interested in that. But when we've tested this game with teenagers in schools around the world, around the country,
You know, they really get into it because they believe it's true. You know, it looks like the internet, it looks like it could be real, and the characters and the story across the 13 different episodes are really believable, but also exciting. And so this game was launched about 6 months ago in the UK, and we've had about 300,000 people playing it so far. It was made for a UK audience, so it doesn't really make as much sense, obviously, for an American audience or a European audience, but we're really hoping to sort of see if we can get it working in other countries. And that's it. And we are Six to Start. Thank you. Me presento, buenas tardes. Me llamo Juan Carlos Biota y formo parte del equipo de Iniciativa Networks. Iniciativa Networks es una empresa joven que está afincada en Málaga y apostamos por la innovación. Entonces, queremos presentaros el último proyecto de innovación que hemos realizado, que se llama Sweet Dreams. Sweet Dreams es una aplicación para dispositivos de telefonía, en concreto para la plataforma Android. Una vez que se instala este aplicativo en el teléfono, desconecta los elementos de alto consumo del terminal, sobre todo cuando el usuario está durmiendo, está en modo descanso. También podemos silenciar las llamadas de una forma automática. Todas estas actividades se hacen de una forma que se ajusta al estilo de vida del usuario. Pero si queréis, lo vamos a ver un poquito más, que lo vais a entender mejor. Es una presentación de la configuración o cómo se configura esta aplicación, que es una forma muy sencilla. Veis arriba que es cómo actuaría Sweet Dream cuando estaría en el modo activo. Y vemos que establecemos qué tipo de sonido queremos tener para nuestras notificaciones de email o para nuestras llamadas y qué elementos queremos deshabilitar cuando el usuario esté durmiendo o esté descansando y no quiera recibir nada. Wi-Fi, Bluetooth, conexión GPRS e incluso la pantalla, apagarla. Y luego lo que hacemos es determinar en esta segunda sección es cuándo nosotros nos vamos a ir a dormir, a descansar. Establecemos una hora de inicio, que sería, por ejemplo, en este caso, las 11 de la noche, y cuándo despertaría normalmente el usuario, a las 7 de la mañana. Hasta aquí sería una aplicación, entre comillas, normal, sería una aplicación autómata que cada día realizaría un proceso siempre igual, repetitivo. Sin embargo, nosotros para esta aplicación creamos lo que se llaman los filtros. Los filtros proporcionan excepciones al comportamiento normal de diario de cada persona. Entonces, creamos un primer filtro, por ejemplo, de localización, en que gracias a la localización GPS que incorpora el teléfono móvil, el usuario puede limitar la zona de activación, que sería en este caso su domicilio, y se comportaría de distinta manera si estuviera dentro de su domicilio o si estaría con los amigos fuera, no pasaría a modo de reposo, no salvaría la batería y no silenciaría el móvil, solo lo silenciaría en el caso de que estuviera en su casa. De esta manera tan fácil, lo hacemos de una forma automática que se ajusta al estilo de vida del usuario. Un segundo filtro que tenemos es el de movimiento. ¿Por qué? Nosotros creemos que es el más importante. Porque un usuario puede estar en su casa, con el tele, no se ha acostado todavía, está la franja horaria que le ha dicho que vais a dormir normalmente, pero está moviendo el teléfono. Si lo está moviendo, no está durmiendo. Entonces no puede empezar a ahorrar energía. Cuando pasa un tiempo, si el usuario no ha movido el teléfono, inicia Sweet Dream, inicia el ahorro de energía y el silenciador o el establecimiento de las llamadas que él quisiera. Y por último, tenemos un tercer filtro que es el de sonido ambiental. Este siempre lo explico con un mismo ejemplo. Imaginemos que el usuario está en su casa, pero tiene el teléfono encima de la mesa y está viendo una película. Con el sonido ambiental lo que conseguimos es mediante muestreos, toma de muestras del sonido alrededor del móvil a través del micrófono, vemos una tolerancia de umbral de sonido. Si rebasamos ese sonido, por ejemplo, a través de la televisión, una conversación, pues Sweet Dream no se activaría más tarde, cuando ya no escucharan nada alrededor. De esta forma, de una forma automática, ajustamos al estilo de vida del usuario cómo se tiene que comportar. No es una forma específica de un modelo repetitivo. Como veis, la aplicación es muy, muy sencilla de manejar. Hemos visto la configuración en un momento, y solo el usuario tendría que activarlo una vez y ya funcionaría todo siempre en su teléfono móvil. Se le activaría una notificación cada vez que empieza el proceso de salvar batería.
pero no tenía que hacerlo más. Podía apagar el teléfono, lo podía encender y siempre estaría el proceso corriendo por detrás de una forma automática. Por último, y para terminar, que yo imagino que querréis iros ya todos a cenar, deciros que la aplicación está en Android Market, con más de 20.000 descargas en menos de un mes y medio que llevamos. Es una aplicación que no lleva publicidad, que es gratuita y que no contiene una versión premium superior que complemente. Si queréis bajarla, tenéis aquí el QR code, os animamos a ello. Y nada, por último deciros que Sweetdream es una aplicación que está viva, que sigue abierta y que está evolucionando. Entonces, cualquier tipo de comentario, feedback que nos queréis comentar, sugerencias, estamos abiertos a ello. Y ya está. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias. Yeah. So, hello. Hello and welcome to the presentation of Imagine Earth. This is a serious casual game project I'm developing together with Martin Warnschaffer. He's somewhere here filming. What? Better? He did the code, this guy, and the programming for the game, while I did the graphics, interface and models. This is a real-time simulation game in 3D. Let's jump right into it. Playing a game is almost better than telling it. After loading, we'll skip a nice render intro. Because I'm about telling you the message of the game, or it's claiming finding or exploring the balance between upgrowth and sustainability as the final challenge for our civilization, and so it is an Imagine Earth to the player. We will start with such a little planet here, which has melting polar caps. And rising sea levels. If you don't care about the pollutional aspects of the civilization you're about to set up on this planet, I will show you that. Start by building up a city center. This is the main construct in this game. Everything will be set up around it. You got to take care for resources like energy, food, and goods. Taking a farm, placing it on fertile soil fields. Industrial park is providing goods to the people in the city that will pay the money for your new investments. A coal power plant. Here is about a place to provide energy to the city. This is getting more interesting as you start to expand your civilization on this planet. By building new city districts, and then this is about to get a complex puzzle of needs, goods, and pollution issues. There's a global pollution simulation. Air pollution here, up here, will lead to global warming, and ground pollution is caused by every building and will spread into neighbor fields. To prevent pollution, you can do research for new technologies which you will apply to your buildings, like heat insulation or building of passive houses for your city. Researching will take place down here. For the coal power plant, this could be particulate filters or district heating, for example, that will reduce the pollution of the building is causing, etc. You can crop down trees, gain money from natural resources of your planet, but you should do it sustainable so they can regrow, stopping it in time. That's it for so far. Let's check out how this might go, where this might lead when you play it longer. I'm starting a new game on a different planet of ours, for example,
And here we will play this puzzle game in the other direction, not by starting up a civilization, but of rescuing one. There you have an already built up civilization that is already in state of global warming. You're about to reconstruct this in a sustainable way. I think we're okay. You could now do several things, like disabling your buildings in cases of overproduction, research, dispose waste, repair the buildings, deconstruct ruins, and of course also develop newer technologies. We won't be able to fix this planet in time, so I just lauded a state where this is done very well by me. It's over? Okay. Yeah. Maybe more information and questions later. Thank you. So far, thank you for your attention. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Caudevilla y mi compañero es Javier Linares. Y trabajamos para una compañía de reciente creación que llevamos apenas unos meses, llamada Frogtech. Lo primero que querría comentar es que Frogtech es una empresa social. Y esto quiere decir lo siguiente, que tenemos dos objetivos principalmente. El primero, el clásico que tiene cualquier empresa, que es el ser rentables económicamente, ¿no? Podernos sostenernos como empresa. Pero además tenemos un segundo objetivo que también es importante, que es el hecho de tener un impacto social positivo en áreas desfavorecidas. En nuestro caso hemos elegido este impacto social en el área del desarrollo económico y lo que hacemos es crear herramientas para teléfonos móviles que puedan utilizar los pequeños comerciantes de países emergentes. ¿Vale? Entonces, durante la presentación voy a explicar un poco brevemente qué quiero decir con todo esto. Esta es una tienda en un país emergente. Como estas, hay 40 millones en todo el mundo. Y en estas tiendas no hay tecnología, a pesar de que se venden 400 o 500 productos distintos. No hay tecnología, no hay ordenadores, apenas en algunas cajas registradoras. Desde luego no hay un escáner de códigos de barras, con lo cual el tendero no tiene ningún tipo de información de cómo va su negocio, de qué productos se venden mejor, qué productos tienen mayor margen, qué planificación de inventario tiene que tener para vender mejor. La tienda es ineficiente ya de por sí, es humilde ya de por sí, es ineficiente porque no hay información para llevarla y como muestra, esta es la contabilidad que se está llevando ahora mismo en estas tiendas. Estas fotografías son tomadas directamente en Bogotá, en tiendas de Bogotá. Os podéis imaginar que nadie llevaríamos un negocio sin un ordenador ahora mismo, ¿no? En el siglo XXI. Y en estos países, en algunos casos, se está haciendo. Esta es una parte del problema que queremos resolver en Frogtech. La otra parte es esta. En estas tiendas se venden los mismos productos que compramos aquí. Coca-Cola, Pan Bimbo, champús de Procter & Gamble. Pero lo que es la distribución, toda la cadena de valor, toda la cadena de distribución es totalmente opaca. Es decir, estas empresas no tienen información de qué venden, cómo lo venden, a qué precio lo venden, de si funcionan sus campañas de marketing o sus promociones, de forma que la cadena de distribución es totalmente ineficiente. Esto tiene varias consecuencias. Primero, que obviamente es un gran problema para estas empresas, ¿no? Segundo, que algunos de estos productos se da la paradoja de que en un país como Colombia, donde el 50% de los productos se venden en supermercados y es donde compra la gente adinerada, la gente adinerada paga más barato el mismo producto que en un barrio rural o que en un sitio donde va a comprar la gente más humilde, porque a las cadenas de distribución, a las pequeñas tiendas, son muchísimo más ineficientes. ¿Vale? El problema no es pequeño, ni muchísimo menos. Estamos hablando que en un país como Colombia, que está medianamente desarrollado, el 50% de los productos se venden en tiendas pequeñísimas como estas. Pero si te vas a la India, que es un país que tiene 3 o 4 veces la población de Europa, el 95% de los productos se venden en esta cadena de distribución totalmente opaca. Nuestra solución sería la siguiente, tener un software en el teléfono móvil, porque he dicho que no hay tecnología en estas tiendas y no es del todo cierto, lo que sí que hay es teléfonos móviles. La penetración del teléfono móvil en los países, en este tipo de países, es muchísimo mayor la del PC y muy probablemente la gente, el primer contacto de la tecnología va a ser a través de un teléfono móvil y el primer contacto con Internet va a ser a través...